buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 16 de nuestra serie Subnautica Below Zero. No me quiero entretener mucho en el saludo porque lo dejamos en una zona muy pero que muy peligrosa. Antes de nada deciros que si este es el primer episodio de Subnautica que veis, os recomiendo que vayáis a los anteriores porque creedme que merece la pena. ¿Esto qué es? Esto es litio, bueno, me lo voy a llevar también. Me voy a llevar un poquito de todo porque siempre que hay un episodio de crafteo acabo consiguiendo muchas, me acabo gastando todo. Argentita. Bueno, esto es una porquería. Vale, puedo bajar hasta 700 metros, lo cual indica que podría bajar por ahí. Sin embargo, no es lo que yo ando buscando. Vale, quiero ir hacia la zona verde, pero creo que sí, creo que por narices voy a tener que bajar, ¿verdad? No, es que está allá arriba, chicos. Es que creo que no es por aquí. Bueno, en el episodio anterior lo dejamos en esta zona. Vale, donde hay un leviatán gigante que ya no lo hemos encontrado más de una vez y me gustaría no volvérmelo a encontrar. Hemos venido principalmente por dos motivos. Uno era encontrar la ubicación de la chica que nos dijo que fuésemos al este de su ubicación a encontrar su invernadero, y dos, a investigar ese depósito del cuerpo del arquitecto. Vale, y ya de paso, como misiones secundarias, pues encontrar un poquito de níquel, que es lo que andamos buscando, pero por ahora, por desgracia, no hemos encontrado ninguno. Creo que el níquel está todavía más profundo, ¿vale? Más profundo de los 600 metros. Así que vamos a ver si hay suerte y encontramos un poquito, porque es que lo necesito para seguir mejorando mis vehículos. De acuerdo, pues veo que sí que me va a tocar bajar para llegar allí, ¿eh? Me va a tocar dar una vuelta tremenda, seguramente. Pero bueno, y hay que tener mucho cuidado porque estamos al límite de nuestro vehículo. Nuestro vehículo está ya a 670 de 700 que puede bajar. Como se nos caiga en una zona más profunda, no lo vamos a poder rescatar. E incluso puede que se nos rompa. Así que bueno, voy a seguir a ver qué es lo que encuentro. Estoy escuchando otro leviatán, chicos, no me creo. No, 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 que me estoy metiendo en los 700 metros. ¡Ah, Dios! ¡Qué horror! Hay que repararlo ya. Ya de ya. Vale. Dios, tercera vez que nos coge. ¿Veis? Si tuviésemos la pistola de torpedos, chicos, le meteríamos un torpedazo en la cara. Y ya ves tú qué bien se lo iba a pasar el tío. Viene. Entra. Que no me deja tranquilo. Así como te reparo yo, vehículo. Al final me lo voy a cargar de tanto leñazos. Verás tú qué divertido. Me voy. Me voy. ¿Esto qué es? Magnetita, me la llevo. Vale, parece que he conseguido escaparme de él, ¿eh? ¡Pero que hay dos! ¡Que hay dos! Me está hundiendo en el suelo. Me está bugueando, chicos. Lo estoy bugueando, ¿eh? ¿Qué me subió encima de él? ¿Ahora qué? ¡Ahora vuelve! Si tienes ganas de que te metas martillazos en la cara. ¡Cara albóndiga! ¡Te vas a molestar a otro! ¿Está volviendo? No, no está volviendo. Yo creo, chicos, que a este ritmo me lo cargo, ¿eh? Fuera bromas. Es que les estoy dando por todos lados. A ver, párate porque me estoy perdiendo. Es hacia allí, está a 250 metros en la dirección del leviatán. ¿Otra vez vienes? ¿Que no aprendes o qué, tío? No aprendes, no aprendes. Es que al final te mato. Al final te mato, ya verás tú. Es que te lo vas a pasar pipa. Sería mi primer leviatán asesinado en este Subnautica. Y cada vez sale más sangrecita, yo no digo nada. Ven, toma. ¡Toma! Tía está dentro de ti. Returbio eso, ¿eh? ¿Quieres más puñetazos en la cara? ¡Toma! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que intenta huir? ¡Sí, sí, sí! Tu tía, la abuela, va a huir de mí. Soy una bestia, parda. A ver si te enteras. Que no te has metido con el... Que no te has metido con el indicado, fiera. Cara anchoa. Cara alcachofa. Cara albóndiga. Cara, yo qué sé, patata. Cara tomate. Cara lechuga. Leche. Te muere ya, pero ¿cuánto te tengo que pegar yo a ti para que te mueras, muchacho?
¿Lo he matado? ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado, chicos! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Soy una bestia parda! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Eso sí, me he tirado 8 años metiéndole puñetazos. ¿Sabéis por qué? ¿Cómo lo he bugueado? Bueno, no sé si lo he bugueado realmente. Simplemente le he saltado encima la cara y se le ha dejado estampar contra los diamantes. ¡Increíble! Oye, formación de cristal grande. De aquí podré... ¡Oh! Formación de morganita. Eso es morganita. Es decir, que yo puedo venir aquí y extraerlo con el taladro. Parece que sí, ¿no? A ver, aquí. Es esto de aquí, justo. No, no me sale el botón de extraer. Vale, pues nada. ¿Y tú qué? ¿Tú te lo has pasado bien? ¿Eh? La próxima vez le pegas tres bocados a otro. Ya ves tú, qué bien te lo vas a pasar, tío. No sé si... Yo dudo mucho, sinceramente, chicos, que se quede muerto. La verdad, ahí abajo hay que bajar segurísimo. Pero antes de nada quiero ir allí, que no consigo acercarme. Bueno, no, pues no, vamos a bajar. Está más cerca a bajar. A ver, vamos a equiparnos la lanzadera, muy importante. A ver, ahí está. Porque vamos a tener que salir corriendo por patas. A esta profundidad, chicos, en ese hoyo no aguantamos ni 10 segundos, os lo digo yo, ¿eh? Bueno, 10 segundos sí, pero más no. Vamos a ver si hay algo interesante. Ojalá encuentre un poquito de níquel. ¿Qué lo ando necesitando? Así que ni nada. Mira, hay más cianita, diamante. Dice que hay algo de valor cerca. Para ayudarme. Sí, pero yo aquí ya no puedo avanzar más. Míralo, ahí está, ahí está, ahí está. No puedo, no puedo. Aquí tengo que mejorar más mi vehículo, ¿eh? Acabo de escuchar otro leviatán, puerco. No me digas que ha revivido. O ha respawneado o algo así. No puedo ir tan lejos, chicos. Vale, pues para esto mismo tengo yo las balizas. A ver. Baliza. Y le pongo... alienígena. Y nos vamos. ¿Esto es níquel? ¡Sí! Chicos, uno de níquel, perfecto. Con esto podemos mejorar aunque sea un cacharro más, porque ya tengo uno de níquel. Bien, 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 bien. Eso quiere decir que hay níquel por la zona. Escúchame, ¿tengo el escáner? Sí, 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 sí. Vale, vamos a colocarnos el escáner. Y vamos con... Dios. Demasiadas cosas hay aquí, ¿eh? Placa de coral, titanio, azufre, litio. Mineral de níquel. Vale, muy poquito, chicos. ¡Oh, oh! Está encontrando uno. Vale, aquí hay otro, perfecto. Y me dice que más al frente. ¡Genial, chicos! ¡Tres de níquel! Sí, señor, vale. Vamos a por nuestro vehículo y vamos a salir de aquí. Me acaba de hablar el alienígena, vale, el arquitecto que tengo en la cabeza, y me ha dicho de que estos cristales le confunden un poco, pero que siente que hay algo muy importante bajo de ellos, ¿vale? Que es lo que ya hemos encontrado. Entonces, ahora que hemos puesto la baliza, yo siento que por aquí no va a haber nada más importante. Así que voy a salir de aquí. Voy a salir, que creo que ya hemos tenido suficiente de exploración en esta cueva, ¿eh? Hemos matado a un maldito leviatán. Y vamos a, ahora sí, a buscar el invernadero, ¿de acuerdo? Y cuando tengamos las mejoras, que ya podemos, con el tema del níquel y todos los materiales nuevos que hemos tenido, podemos hacer las mejoras y ya sí volver aquí, ¿vale? Voy a buscar un poquito más de níquel porque quiero que me sobre, que con tres pues no hago mucho, ¿vale? Me aseguro de no tener que venir porque la verdad que está muy profundo. Cianita, por lo que veo, sí que tengo ya un montonazo, que obviamente viene bien tener bastante. Pero bueno, voy a darme unas cuantas vueltecitas más buscando níquel y yo diría que volvemos a casa. A ver, chicos, os comento, tengo un pequeño problema. Y es que no tengo ni la más remota idea de cómo leches se sale de aquí. ¡Ojo! ¿Y todo esto? ¡Ojo! ¡Pero bueno! ¡Pero qué locura es esta! ¿Qué me cuentas? Esto es para traer, extraer cianita punta pala, ¿no? Y oro. Y plata, ¡Dios! Aquí hay un montón de materiales, pero un montón. Me voy de aquí y me voy a quedar sin oxígeno. Vale, nada importante realmente.
Ay, vale, pues chicos, pongo en situación. Me he dado unas cuantas vueltas. Ya tengo pues 7 de níquel. No sé si será suficiente, la verdad. Y puesto a que el inventario de este coso está casi vacío. Bueno, está casi lleno. Pero bueno, voy a aprovechar ya que me voy de aquí, ¿no? Pues, y no tengo titanio. Me he encontrado esto y digo, pues me lo llevo. Y al menos me llevo el inventario vacío y vuelvo llenito de materiales, ¿vale? Que haya merecido la pena la extracción y todo. Y casi podamos avanzar bastante. Así que me llevo todo y ahora sí voy a buscar la salida y esperemos que la encuentre pronto. Amigo, chicos, voy a poder encontrar la salida porque dejé mi Seatrack ahí. O sea, llego a venir sin el Seatrack y no tendría ni idea de por dónde ir. Pues menos mal, la verdad. O sea, como podéis ver, me sale que mi vehículo está ahí. Por lo tanto, con llegar ahí ya sabría salir. Ahora la cosa es cómo leches llego ahí. Pero bueno, ya estamos muy cerquita de nuestro vehículo. Hay que tener cuidado porque matamos solo a un Leviatán. Y aquí había dos. Me ha visto, ¿verdad? Increíble, de verdad. ¿Para qué habla, cheros? ¡Ostras! Que no tenía el vehículo a tope de vida, ¿eh? Me lo va a destrozar. 40. A este ya no lo... Claro, es que me entretuve en matar al Leviatán y no lo reparé. Tengo que reparar esto enseguida. Se me lía, ¿eh? Como me rompa este vehículo, se me lía. Porque tengo el inventario lleno. Vamos. Que no me vea otra vez, por favor. Que ya estaba a las puertas. Estaba a las puertas de irme hasta que ha venido este tonto a vengar a su hermano. El episodio, chicos, mientras salía, lo voy a llamar Cómo entrenar a tu Leviatán 2. ¿Sabes? Como la película de Cómo entrenar a tu dragón. Pues igual, pero con leviatanes. Porque no lo hemos entrenado, lo hemos asesinado. Pero bueno, no pasa nada. Es más, es lo mismo. ¡Sí! ¡Volve! ¡Dios, qué tranquilidad aquí dentro! ¡Oh, sácame de aquí, por Dios! ¡Quiero salir! ¡Ah! ¡Oh! ¡Quita, quita, quita! Aquí volveremos, no sé si en el episodio que viene, pero hay que volver. Vale, si tuviese el módulo fabricador aquí me vendría de perlas. Hay que volver porque necesito hacer una mejora de este vehículo para ir todo más hondo y meternos en ese huevo que tenemos que explorar, ¿vale? Que realmente no es ni caro ni nada. Simplemente hay que hacerlo, ¿vale? Con los materiales, porque ya los tenemos todos. Entonces, pues vendremos porque hay que explorar todavía mucho más por ahí. Bueno, mucho tampoco, hay que meterse en ese hueco gigante y ver qué hay, ¿no? Y aún así, el invernadero, que es lo que venimos buscando, de la chica que no sé cómo se llama, del episodio anterior, pues no lo hemos encontrado. Así que habrá que volver a la isla e ir hacia el este, ¿vale? Por aquí, vine desde arriba, ¿verdad? Sí, vine por aquí. Hasta que no encontremos el invernadero, no podemos avanzar en la historia paralela, ¿vale? Bueno, realmente no, realmente la historia paralela es esta, la del alienígena. Pero bueno, la del alienígena ya sabemos por dónde ir, justamente por la parte de abajo. Y luego, la historia principal, lo que tenemos que hacer por aquí, ya estaba yo, ¿verdad? No sé salir, chicos. En la principal lo único que tenemos que hacer es encontrar el invernadero de esta muchacha, ¿vale? Así que poquito más. Pues venga, voy a volver a casa a guardar todo mi inventario y volvemos a la aventura. Mejora de potencia del Seatrack. ¡Lul! Uno de dos. Hay que investigar por aquí. No se vuelve a casa. Ojo, chicos, que esta zona es totalmente nueva, ¿eh? Y es muy bonita. Y puede ser que sea aquí a donde tengo que investigar. Uy, bo, mira, ¿y aquí puede haber algo? Deberían de poner una tecla para salir directamente el submarino. Estoy, aquí parece que ya está. Ah, no. Fragmento de botella de ultra alta capacidad. Esto ya lo he visto, ya lo investigué, ¿verdad? ¡Ah, no, no, no! ¡Es una mejora! ¡Ojo! Vale, pues hemos desbloqueado una botella de... una botella nueva. Vale, y estoy viendo que hay a 500 metros y hay algo que investigar. Así que vamos a continuar con la exploración. Espero no encontrar ningún material nuevo porque tengo todos los inventarios repletos. ¡Pero aquí hay una señal! Ah, hemos... ¿Cómo leches he llegado yo a la casa de esta muchacha? Pregunta seria. Bueno, la cosa es que esta es su casa, no su invernadero. Bueno, pero vamos a echar un vistazo ahora que ya está en su invernadero esperándonos. Igual llego yo y le robo algo. Ah, esta muchacha cierra con llave, güey. Pues ya está, no podemos hacer nada. Sin embargo, chicos, me gustaría aprovechar ahora que podemos ir más profundo para bajar por el hueco gigante que encontramos, ¿eh? Pero el problema es que voy con el inventario lleno. No, no, no. Cheros, tranquilízate, tranquilízate, que me vas con tú con muchas prisas. Móntate en tu vehiculito y vuelve a casa. Joder, chicos, de camino aquí me ha entrado un frío de estos, un ataque de alergia y ahora tengo la nariz taponadísima. Pero bueno, menos mal que estamos a puntito de acabar el episodio.
Os voy a enseñar cómo pongo yo a cargar este vehículo. Como veis, tiene un 80% de batería, ¿vale? Lo primero que hago es dar clic aquí, desconectar compartimentos. Y ahora se me ha desvinculado todo lo de atrás. Voy a salir antes de nada y lo voy a reparar al 100% absolutamente todo, ¿vale? Me voy a asegurar que esté todo a la máxima durabilidad. Ahí está. Y ahora cogemos este vehículo, que ya lo hemos separado, y lo colocamos aquí. Y luego cuando este está al 100, pues cojo y pongo el otro, ¿vale? Cojo el ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre del cacharro ese. El Brown, pues llego y lo coloco aquí. Vale, como podéis ver, ahora podemos hacer torpedos. Torpedo de gas, brazo torpedo. Y también el cañón de propulsión, que esto puede estar bien. Vale, esto es para traer y empujar cosas. Luego, por aquí tenemos que hacer la mejora de profundidad del Seatrack. No, aquí no es, ¿verdad? No, aquí no es, chicos. Dame un segundito, que estoy medio bobo. Os voy a enseñar lo que hay que hacer. Bueno, antes de enseñaros nada, si me disculpáis, voy a guardar un montón de materiales. Vale, porque tengo sed. Ahí estamos. Pam y pam. Perfecto. Y una barrita. ¡Hala! Ya estamos bien alimentados. Vamos a cambiar también la batería de esto. Ahí está. Nos llevamos las 4 baterías nuevas que tenemos. Bueno, que las dejé cargando antes de irnos, ¿vale? Simplemente pues puse las baterías. Pues las más. Las que tenían la batería al máximo. Y el resto, pues. Como podéis ver, hay que cambiar algunas cosillas más. Pero bueno, eso ya lo haré luego. ¿Me estoy quedando sin electricidad? No. ¿Está parpadeando todo o soy yo? Bueno, tenemos que venir a la estación de mejoras. Y aquí, como podéis ver, botella de ultra alta capacidad. Creo que esto es nuevo, ¿verdad? ¿O es la que ya tenemos? Creo que es nueva. Botella de propulsión. Esto tiene 90 de oxígeno, pero esta tiene más. Sin embargo, es diferente. La botella de propulsión me permite moverme más rápido y esta tiene más oxígeno. Sinceramente, prefiero la de ultra alta capacidad para poder aguantar más tiempo debajo de agua. Y luego vamos a poder hacer ya... la mejora de profundidad del Seatrack MK2, ah no, MK2 es la que tenemos. La que nos hace falta es esta de aquí, ¿vale? MK2 del traje Brown. O sea, vamos a poder ir casi a 1000 metros, disculpadme que me muteo cuando voy a sonarme los monquillos. Con esto podríamos entrar a donde queremos ir, ¿vale? Que es lo bueno. E incluso podemos hacer también la mejora del Seatrack de MK3. O sea, estas dos lo podríamos hacer ya. ¡Ojo! Chicos, se viene episodio. El siguiente episodio va a ser muy épico. No sé por qué, lo presiento. Pero ahora sí, chicos, yo me voy a despedir por aquí. Muchas, muchas gracias por haber visto el episodio. Como ya sabéis que estoy fuera de casa y no tienen tanto apoyo los vídeos, estoy volviendo a poner palabras secretitas. Así que si estáis viendo esto, ponedme arquitectos en los comentarios. Quien me ponga arquitecto, voy a saber que realmente apoya el contenido del canal, ¿vale? Muchas, muchas gracias. Espero que os haya encantado. Como siempre, un comentario y un like se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!